Taberna Tierra y Mar, tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba. Calidad, tradición y buenos momentos en Taberna Tierra y Mar, en Plaza de los Carrillos junto a Chirinos. Y para degustarlo mejor en casa, La Ramita, tienda gourmet y vinos. Date un capricho, regala calidad con tienda gourmet y vinos La Ramita y Taberna Tierra y Mar. Bienvenidos a la presentación del cartel de la Semana Santa del año 2023 y del vídeo de la promoción de la Semana Santa de Córdoba de 2023. Te damos la bienvenida y saludamos al señor alcalde de la ciudad de Córdoba, a distintas autoridades que nos acompañan, a los hermanos mayores, a doña Dolores, María, a doña Dolores Moreno Guerrero, que es la representante de la Caja Rural, a los distintos pregoneros exaltadores del año y de este año, hermanos mayores, expresidentes, cofrades ejemplar, hermanos mayores y representantes de la Federación de Peña. Tiene la palabra la presidenta de la agrupación de cofradías. Buenos días y a tardes. Señor alcalde, autoridades diocesanas, diputados nacionales, tenientes alcaldes, concejales del ayuntamiento, autoridades civiles y militares, presidente de la Fundación Caja Rural, hermanos mayores, José Cabrera, autor de este cartel, hermanos de la Salmoral, realizadores del vídeo promocional de la Semana Santa de Córdoba, pregoneros, exaltadores, autoridades y hermanos mayores todos. Gracias a todos por vuestra asistencia. El acto de presentación del cartel de la Semana Santa 2023 y del vídeo promocional para Fitur del mismo año
En primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación Caja Rural, que no solo en la mañana de hoy nos acoge para la celebración de este acto, sino que además manifiesta su compromiso con las hermandades y cofradías de nuestra ciudad al patrocinar la obra pictórica que hoy presentamos. La difusión de este cartel supone el punto de arranque del programa de acto de esta agrupación. Tiene programado para este año, como se ha demostrado, y no me canso de decir, en diferentes ocasiones, nuestra Semana Santa está viva, dinámica, vibrante, repleta de tradición histórica y de manera constante. Crece patrimonialmente, llena de luz, color y de matices, que son los pinceles de José Manuel Cabrera Lasso de la Vega, han captado para realizarlo. Mi gratitud y de mi Junta de Gobierno por este trabajo realizado que pasará a formar parte de los anales de los cofrades cordobeses. Asimismo, le damos las gracias a los autores de este vídeo promocional de nuestra Semana Santa realizado por los hermanos Vera Salmoral y música de Manuel Roldán y Clemente Mata, con motivo de la celebración de la Feria Internacional del Turismo FITUR, a la que accederemos de la mano de nuestro ayuntamiento para defender las riquezas religiosas y culturales de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra don Manuel Murillo, que presentará a los creadores del vídeo promocional y procederá después a la explicación del mismo y a la proyección. Distinguidas autoridades civiles y militares, hermanos mayores, cofrades, amigos todos. Hoy comienza el aldabonazo de salida de todas las actividades y los actos que organiza la agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba para este año 2023. La Semana Santa se puede ver desde muchas perspectivas, todas necesarias y ninguna excluyente, como un evento religioso que tiene arte, que combina arte, cultura, temas antropológicos, música, por supuesto, desde luego un elemento dinamizador de la economía y de la sociedad. Crea riqueza, crea empleo y crea oficios, como por ejemplo cartelistas, orfebres, tallistas, doradores, bordadores, cereros, etc. Y todo esto lo movemos nosotros, lo movemos las hermandades y lo mueve pues, día a día, todo el año, a un nivel bastante importante. Las hermandades, dentro de sus fines, no solamente los fines de calidad y los fines de formación, tienen finalidad cultural. Nosotros, las hermandades, las cofradías, hacemos estación de penitencia con nuestros titulares por las calles de Córdoba y queríamos con este vídeo, de alguna manera, pues poner en todas vuestras imágenes para poder tener una idea muy completa de lo que queremos presentar en FITUR. Hacemos estación de penitencia, hacemos culto externo y en 2020, cuando no pudimos salir a la calle, tuvimos muy claro, de la mano también del ayuntamiento, en que sería muy interesante promocionar con un vídeo la Semana Santa de Córdoba, porque bueno, se había quedado bastante, bueno, no habíamos quedado en casa, no habíamos salido, y todo el mundo relacionado con el turismo pues se había quedado pues bastante mermado. Córdoba estaba vacía y pensamos en el 2021 hacer ese primer vídeo y lo presentamos allí en FITUR. Los mismos autores que hoy presentarán este vídeo, los hermanos Álvaro y Eduardo Vera, pues de la mano también de Manuel Rodríguez, de Manuel Roldán, hicieron un vídeo que nos llamó la atención a todos. Es un vídeo que inició un recorrido que este año, por tercer año consecutivo, lo vamos a disfrutar. El vídeo se desarrolla en 3 minutos y medio aproximadamente y lo han hecho los hermanos Eduardo y Álvaro Vera con la música de Clemente Mata y de Manuel Roldán. Ellos son cofrades de Córdoba y son miembros también de hermandades, en este caso de la Hermandad de Pasión, y son, bueno, pues están muy ligados a la Semana Santa de Córdoba. En 2016 crean un canal de YouTube que se llama La Sangre y la Gloria,
y sigue funcionando al día de hoy, aportando diariamente contenidos cofrades. Han hecho los dos vídeos anteriores e incluso hicieron un vídeo que se presentó en Portugal para presentar la Semana Santa de Córdoba allí. Son partícipes del proyecto El Relevo, que se ha estado emitiendo en el año 2021, en el año 2022, en PTV, y que se ha centrado en la participación de los jóvenes en la cofradía. Actualmente colaboran con la Banda de la Esperanza y con nuestra agrupación de cofradías, además de que han realizado trabajo para otras hermandades y otras formaciones musicales. Son los responsables de la edición, dirección y montaje de este vídeo, así como de la grabación de las imágenes que vamos a poder ver. En cuanto a los músicos, Manuel Roldán es titulado técnico superior en formación profesional en administración y fianza y también en enseñanzas musicales con la especialidad de trompeta. Tiene muchos cursos relacionados con este tema y es docente. En su haber ha desarrollado y presenta varias marchas que hemos oído en nuestra Semana Santa cordobesa y colabora con agrupaciones musicales tales como la Sierra del Castillo en Espiel, el Carpio, el Cristo de Gracia en Córdoba y la agrupación musical de Santa Cruz en Benamejí. Y Clemente Mata Ruiz, de todos conocido, es un músico que realiza sus estudios musicales aquí en Córdoba, en la especialidad de tecla en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Como compositor cabe destacar sus cuatro grandes misas para orquesta, coro y órgano, que fueron estrenadas entre los años 2007 y 2008 en la Mezquita Catedral de Córdoba. Como orquestador ha realizado numerosas adaptaciones y orquestaciones de obras litúrgicas, tales como Panis Angelicus y el Ave María de Franz Schubert. Como director de coro cuenta con un amplio repertorio desde la música polifónica renacentista hasta la música más actual. Dirige y es fundador de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, director del Orfeón Cajasur, Ciudad de Córdoba, director del Coro de la Iglesia de la Inmaculada Concepción y director del Coro de la Iglesia de San Pelagio. Como director de orquesta cuenta en su repertorio con obras sinfónicas corales tales como el Magnífica y otras más que no quiero relacionar porque sería muy extenso. Ya por fin sin mascarilla, ¿eh? Un placer veros las caras. Pues bueno, agradeceros la asistencia, ¿no?, a la presentación del cartel de la Semana Santa de Córdoba en este año 2023. A las puertas ya de una nueva cuaresma y ante la proximidad de la celebración de Fitur, toca conocer cuál va a ser la imagen plástica y cartelística que define y representa a las hermandades de Córdoba. Nuestras cofradías, a lo largo de su trayectoria, han sabido definir y conservar su patrimonio artístico. A día de hoy siguen siendo garantes de numerosos oficios que se perpetúan gracias a los encargos, ya que han sabido encontrar nuestras hermandades en el arte el vehículo más idóneo, eficaz y bello para transmitir su mensaje. Y es que el culto a la imagen, en este caso devocional, es una constante en el día a día de los cofrades. Ningún colectivo como el nuestro sabe dotar de contenido y de significado a una imagen, pero a la vez de belleza, de espiritualidad y de emoción. Una imagen que, como todos sabemos, siempre vale más que mil palabras y nosotros hemos sabido valernos de ella para dar a conocer y hacer universal nuestra particular visión de la pasión de Cristo, la pasión de Cristo según Córdoba. Nuestro cartel sigue esta misma línea, ya que el cartel es arte, y además inmortaliza, anuncia y difunde un mensaje que resulta común a todas las hermandades cordobesas. Un mensaje que narra con fuerza la grandeza y la singularidad de nuestra Semana Santa. Una Semana Santa viva que aúna la tradición aportada por el devenir de los siglos, pero también la novedad que supone su constante definición y aportación.
Y todo ello en ese marco excepcional que supone una ciudad patrimonio de la humanidad. Este mensaje, en esta ocasión, ha sido captado y representado magistralmente por el pintor José Cabrera Lasso de la Vega, que a través de una tabla y de sus pinceles se ha enfrentado a ese noble reto que supone dotar y representar a nuestra Semana Santa en una imagen plástica. José Cabrera Lasso de la Vega nace en el año 1974 en Sevilla, ciudad en la que logra sus estudios como técnico superior en artes plásticas y diseño en ilustración. Desde el año 2018 centra su trayectoria profesional en la pintura y concretamente en el género cartelista, y entre sus más recientes producciones destacan, pues, por ejemplo, el cartel de la exposición Jubilar Rocío, organizada por la Hermandad Matriz del Monte, para la que también realiza el cartel de la romería de Pentecostés 2022. En este año también ejecuta el cartel de las Glorias de Sevilla o el de la Divina Pastora de Cantillana. Por otra parte, asume este año 2023 con esta gran designación que supone ser el cartelista de la Semana Santa de Córdoba, pero también con otros numerosos encargos, entre los que destacan el paño de la Verónica de la Sevillana Hermandad de Montserrat, el cartel de la Romería del Rocío para la Hermandad del Cerro del Águila, o por ejemplo, el correspondiente a la Corporación del Nazareno de Huelva. Faltan instantes ya para que conozcamos el cartel de la Semana Santa de Córdoba en este año 2023, pero antes de ello, bueno, pues me gustaría destacar no solo el talento, sino también la entrega, la profesionalidad y la pasión que José ha puesto en cada pincelada de este cartel, que a buen seguro yo creo que no solo os va a gustar, sino que va a marcar un antes y un después en su trayectoria. Muchísimas gracias. A continuación, don José Cabrera, junto a la presidenta, descubren el anunciador de la Semana Santa de Córdoba 2020. Pues nos va a explicar la obra. Bueno, muy buenas tardes a todos, autoridades religiosas, políticas y militares, señora presidenta y junta de gobierno de la agrupación de hermandades y cofradías de Córdoba, representante de la Fundación Caja Rural que hoy nos acoge, amigos todos, permítanme que les haga una descripción de la composición que he realizado para este ya vuestro cartel anunciador de la Semana Santa Cordobesa 2023. Se trata de una obra cuyo grafismo y enmarque están influenciados por la estética modernista imperante en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Algo que se refleja tanto en la tipografía elegida como en los colores usados en ella. Sin embargo, el resto de la composición es extremadamente fiel al estilo, con una gran carga figurativa e importantes dosis de realismo y matices que juegan con recursos característicos de las ilustraciones publicitarias, incluso cinematográficas, propias del segundo tercio del pasado siglo. María Santísima Nazarena, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, protagoniza la obra, recreándose un recorrido por la pasión de Cristo que se desarrolla inmersa en la propia imagen dolorosa. En el fondo, con un tratamiento de tintas planas, destacan motivos geométricos que recuerdan a las ventanas de la Puerta del Espíritu Santo, uno de los más bellos accesos a la mezquita catedral. Sobre la mano izquierda de la Virgen y recortando su tocado, surge el elemento más significativo, el de la entrada triunfal en Jerusalén, la Palma. Seguidamente, y bajo una luna llena, el fondo tenderá hacia tonos azulados que nos confortarán como a Jesús de la oración en el huerto aquella noche en el Monte de los Olivos. Bajo esta escena, la gama de colores se torna rojiza, cual sangre derramada, y el martirio se hace latente en el dramático y desgarrador rostro de nuestro Padre Jesús humilde en la coronación de espinas de la Hermandad de la Merced, el Rey del Zumacón. Justo a su derecha,
en un plano más cercano y rodeado de una atmósfera de incienso, asoma el perfil del nazareno de la cofradía de la Vera Cruz, el Señor de los Reyes, camino al Monte Calvario, o lugar de la calavera, donde Cristo fue crucificado. Esa escena, la de la crucifixión, se va a representar en la parte inferior derecha, donde según la tradición cristiana en aquel sitio se encontrarían los restos de Adán, justo en el lugar donde Jesús murió. Sobre el primer pecado se alza la efigie del Santo Cristo de la Universidad, titular de la Hermandad Estudiantil, en la que sin mostrar su rostro se contempla la tortura y las laceraciones de su cuerpo que se reproducen las heridas reflejadas en la sábana de Turín. Algunas estrellas rodean la imagen, envueltas en colores, esta vez tonos morados y púrpura, símbolo de penitencia, como aquellas estrellas del velo de tinieblas que porta el Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, cuando todo se tornó en tinieblas y oscuridad. Finalizando este viacrucis, aparece un pañuelo en la mano derecha de la Virgen que, a modo de sudario, acuna a la imagen del Hijo muerto, representado como nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro. En la parte más alta de la composición destaca la cruz portando el sudario como triunfo de Jesús sobre la muerte y también como símbolo de su resurrección. En el centro, sobre el texto, el cortejo de nazarenos de la Hermandad de las Angustias alza su cruz de día para anunciar la llegada de la Semana Grande a la ciudad. Sobre ella, una paloma que parece haber escapado del fastuoso manto de las palomas de Nuestra Señora de los Dolores. Se nos representa coronada y portando una rama de olivo para rememorar la reciente coronación de la Virgen de Paz y Esperanza. Por último, la mirada de María Santísima Nazarena conducirá al espectador, a ustedes, hacia el nombre de la ciudad, hacia Córdoba, que queda acentuada por uno de los característicos clavos florecidos del crucificado de ánimas, destacando como centro de todo, como corazón, el corazón traspasado y desgarrado de la Virgen de los Dolores coronada, símbolo inequívoco identificativo de la Semana Santa cordobesa. Sin más, y con el deseo de que la Córdoba cofrade lo reciba con brazos abiertos y haga suyo su anuncio de la Semana Santa 2023, quería agradecer también, como no, a la Agrupación de Hermandades. ¿Ahora? Sí. A la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba por la confianza depositada en mi obra. En especial a Saray Herrera, vocal de arte de la agrupación, muchas gracias por tu implicación en el proceso y desarrollo del cartel. Quería también dar... ¿No? Ah, en la batería, está diciendo que no. ¿Se me escucha? Sí. Nada, ya termino. Gracias también a Daniel Salvador por su magnífico trabajo de digitalización de la propia obra. Gracias a mi pareja por estar ahí siempre. Y a todos mis amigos y familia que me han dado siempre tanto ánimo y apoyo. Muchísimas gracias a todos. La presidenta de la agrupación de cofradía le hace entrega de un diploma de agradecimiento por la realización de la obra.